Hola, hola. Aquí seguimos. Miren, vamos a rellenar ya las tostadas. Ay, son de maíz. Ya están fritas. Las vamos a rellenar con quesito. Bueno, con frijoles, luego el aguacate. Ay, esa cosa está bien fea. Vamos a, le voy a enseñar. Nosotros con frijolitos las vamos a hacer. Mira. ¿Y a dónde te dices? Ahí en la cocina, ahí en la cocina. Está bien feo. Una cucharita pequeña. Ajá, una cucharita falta, ya sí. No sé si hay alguna, pero... Ahí está. Para que salgan frijoles aquí, no le cueste. ¿Para la querida? Sí. La cría, a ver si la ponen bien. No creo. Le llega a ser un pan. Ay, esta está quebrada. Esta sí no la voy a poner yo con. Yo la aquí la voy a dejar enterita. Va, miren, va a comenzar a rellenarla, se dice. Frijolito. ¿Le puede enseñarme? Vamos a poner aguacate. Y luego el quesito, miren. ¿Qué le gusta a los niños? Son fácil porque ya está la tortilla dorada, ¿no? Y eso le está poniendo todo ahí. ¿Eh? Es buena cocinera. Como no lo hice yo. Le voy a poner este. Ahora, de la pava solo te voy a queso, no, y queso, ¿verdad? O que le ponga aguacate y así. ¿Qué le ponga? Bueno, los frijoles tienen que ir como aguaditos, no tienen que ir bien. Si quieren licuado, se lo pueden poner, va. También licuado. Si quiere ponerle un huevito en, ahí estrellado y en tomatadita encima. También se puede. Qué rico. Miren, que de modo que para comer tiene que inventárselas uno, porque si los frijoles le aburren de un modo, que sea los de otro. Entonces, de una forma o de otra, se pueden comer con varias cosas también. Ajá. ¿Verdad? Es como el pollo, que se puede hacer de varias formas. Ajá. El arroz, lo mismo. Igual. Se puede hacer de muchas formas el arroz. De forma que uno de hambre, como dijo mi papi, puede morir de haragán, pero de hambre no. Porque, o sea, que uno no tiene que ser haragán, ¿verdad? Lo que debe haber dicho él. Que, y que ya si de haragán uno no cocina, ya es cosa de uno. Mi corazón está necio. De la pau. No le voy a poner... Ay, me pegó. Mira que duele de que le llegue de canto. Sí, mire, mire. Ay, y él va al otro. ¿Qué estás diciendo? Le dijo el otro. Por eso los puse grandes los pedacitos para que se le saquen.
Sí, pero con esta mujercita cuesta. No me va a comer. Si todos los clientes así tuviéramos, no vendiéramos. No. O todos cocináramos sin tomate. Sin y cebolla, sin cebolla, sin chile. Uy, qué feo quedara todo. Solo con unos granos de sal. No tuviera gracia. No. Así como dice ella. Ajá. Bueno, no tiene gracia. Así nos dijera, va. Como no le sintiera sabor, o lo hallara rico, como no le no lleva lo que no lo. Ah, lo que ella no. Ajá. ¿Aguacate le pongo? Sí. Si ustedes le quieren agregar crema, en vez de queso también se puede. Ajá. Corre queso. Ajá. Ay, qué feo, la tía es preciosa. Quebrada. Ay, mire, pues cómo le busca la boca. Sí. Y que era un besito de piquito. Pero es bien pésimo porque de repente hay un solo, me pega. Ay, mire cómo le quedó ahí. Ya no me quiere, le dice. ¿Cómo están de lado? Cabales, vamos a ir los frijoles. Vamos a almorzar. Así es, miren, ya terminó Ivette de preparar las tostadas. Ahorita vamos a disfrutarlas. Gracias a nuestro Padre, porque Él permite que hagamos todo para comer. Gracias a Él, ¿verdad? Así es que ahorita vamos a orar, dándole las gracias por todo lo que el Señor permite que hagamos. Y más que todo por los alimentos que no nos falten en la mesa todos los días, en cada hora de comida. Bueno, buen provechito para los que estén desayunando, buen provechito para los que estén almorzando o cenando, buen provecho mi gente linda, y buen provechito para ustedes. Gracias. Gracias. Bien tostaditas están. Son tostaditas frijoleras. Me acuerdo, pero voy a extender los pies ya todo. No voy a volver a echar ahí. Es que a ella le gusta echarle alante los pies y te hunde. Sí. Miren, estamos haciendo unos fresquitos de naranja. Ahorita está en abundancia la naranja. Este es un agüita, pero de naranja. Vaya, encima de mis pies se echó, mira. No me decís que no se me echara a mi vida ella. Le gusta estar siempre cerquita de uno. Qué bucalado. Y está haciendo viento, pero hace un gran calor, ¿verdad? Uh-huh. Vean qué ricas quedan. Algo fácil y rápido de preparar. O le pueden echar también pollo así desmenuzado. Uh-huh, como quieran. Carne, pollo. ¿Y se pueden hacer? ¿Y uno puede hacer las tortillas? Nosotros le echamos gallina. Un gallina de la colorada. ¿Así le dicen a los frijoles en el campo? Sí. Gallina. Gallina pinta. Uh-huh. La pueden hacer como a ustedes les guste más. Así es. La patoja. Bueno, y esperamos que les haya gustado este video y nos sigan apoyando. Gracias a todos por haberse suscrito a nuestro canal.
un canal que parece como El Salvador 4x4. Gracias a todos por ir a seguirnos en nuestra página también de Facebook, que aparecemos como El Salvador 4x4. Se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones a todos. Así es, muchísimas gracias, mi gente linda. No nos queda más que darles solamente las gracias, porque no podemos regalarles nada, nada de agradecimiento. Solamente las gracias y pedirle a nuestro Padre Celestial por ustedes. Es lo único que nosotros podemos regalarles. Pero sí nos sentimos orgullosos, contentas en ver que todo lo que hacen por nosotros, estarnos apoyando con eso es bastante. Así es que gracias y espero que siempre el Señor me los cuide, me los guarde y me los bendiga, mi gente. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.